¿Escuchaste hablar de la dieta alcalina? Bueno, te cuento, es una de las famosas dietas de moda que circulan por todas las redes y los portales y que no tiene mucho sustento científico, es más una creencia errónea que circula por ahí. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo de a poquito. Esta dieta lo que sugiere es que los alimentos alcalinos podrían de alguna manera modificar el pH de la sangre. Esos alimentos son frutas, verduras, agua y lácteos. Y los alimentos ácidos serían los que tendríamos que disminuir para obtener estos beneficios, que serían un descenso de peso y también serían beneficiosos como para prevenir y tratar ciertas enfermedades. Si lo vemos desde el lado fisiológico, sabemos que no hay forma alguna en que los alimentos puedan alterar el pH de la sangre porque, por un lado, sería una situación bastante riesgosa que incluso podría llegar a la muerte y, por otro, porque tenemos sistemas reguladores que se llaman ácido-base que son los encargados de mantener el pH de la sangre ligeramente alcalino. Como conclusión y después de haber leído muchos estudios científicos, lo que sugieren es que de ninguna manera los alimentos pueden influir en el pH de nuestra sangre.